Después de ver a sus compañeros asaltarse, han sido el pasado miércoles. Ahora son los jugadores de la Sub 21 los que quieren seguir dejando bien alto el pabellón de la cantera española. Mientras Eric García, Gaby, Ferran Torres, Brian Gil y Jeremy Pino están a las órdenes de Luis Enrique, pese a que por edad podrían estar hoy en la cartuja, Luis de la Fuente contará en sus filas que siete campeones de Europa Sub 17, seis subcampeones del Mundo Sub 17 y siete campeones de Europa Sub 19. Casi nada para una generación que comienza su camino hasta el título continental sub-21 y que tiene como destino final los Juegos Olímpicos de París 2024. Todos estos éxitos son la clara demostración de que la cantera española tiene varios GABs o Jeremis en sus filas y que solo hace falta darles oportunidades para que demuestren su calidad, algo que sabe a la perfección Luis de la Fuente. La cantera nunca falla. La gente joven no falla cuando se les da la oportunidad, señala el seleccionador Riojano cuando habla sobre sus pupilos. Se busca el pleno después de sumar dos victorias en los encuentros ante Rusia y Lituania. El combinado nacional aspira a seguir con la misma marca en ante sus próximas apariciones. Firmar 12 puntos de 12 posibles en los primeros cuatro encuentros para encarrilar la clasificación lo antes posible y acercarse a los 23 a 24 puntos es la meta de Luis de la Fuente. Esta es la cifra que podría dar el acceso al europeo de 2023 como líder del grupo. Y para conseguir doblegar a Eslovaquia, el principal dilema Luis de la Fuente se lo encontrará en el centro de su defensa. Con Hugo Villamón sancionado por acumulación de amonestaciones, el técnico deberá buscar una pareja a francés. Chusta apunta a jugar en un equipo que volverá a tener a Abel Ruiz en la punta de ataque tras su paso por la absoluta.